Hola amigos de Rayplugs, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me acompañarán a visitar el nuevo negocio de mi compa El Gringo, una food truck ubicada en la calle justo al lado de mi taller, donde preparará las mejores hamburguesas de Chimalhuacán. También tendrá tacos y mucho más. La verdad es que este lugar me sorprendió porque aquí los tacos realmente eran unos tacotes y las hamburguesas súper bien preparadas y servidas. También estuvo estupendo que me regalaron un poco de agua por cada cosa que pedía y los tacos eran al 2x1. Así que bueno, sin más por el momento, acompáñenme a este delicioso video. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Comenzamos con una nueva aventura. El día de hoy, como lo vieron en el título, nos encontramos con el compa Gringo. Hey guys, what's going on? Bienvenido gente de Rayplugs. Y pues estamos aquí estrenando el día de inauguración su food truck, una combi modificada para cocinar lo mejor de la vida. Oye Gringo, ¿y cómo tuviste la idea de crear este food truck? La verdad que tuve mucho tiempo. Cuando yo vine de Estados Unidos, pasé un buen rato sin hacer nada. Se me ocurrió, dije, bueno, no tengo nada que hacer, me voy a poner a crear algo. Y me fui, me conseguí una combi por ahí que estaba arrumbada, la moché, la modifiqué, hice todo esto para este momento convertirla en un food truck. Ok, ¿y cuánto tiempo tardaste en hacer esta cosa? En modificar esto, lo que están mirando aquí, me tardé casi 2 años, mi gente. 2 años, porque sí se le invierte mucho dinero y mucha dedicación. Y aparte, las partes de estos carros están difíciles encontrarlas. Tenía que andar buscando en cada evento que se hacían mes por mes para ir armando la combi. Hazte cuenta que armé un carro de cero, pum, hasta que lo están mirando acá. Ok, ¿y qué vendes? Hemos empezado el tacos al pastor, mi gente, y vendemos hamburguesas también. Y pues qué bueno, la verdad es que hoy tenemos un buen de hambre y también el compa Piolín que nos está acompañando, que es la seguridad, velo nada más. Estamos, mi gente, aquí, seguridad de Rayplugs, que pendiente cualquier cosa. Gringo. Gracias, viejones, aquí tenemos el B, está al chingadazo, También el primo amigo según aquí es del mesero, pero nada más está haciendo güey. Acuérdate haciéndome güey, ando atendiendo bien chido a la grítale, gente. Grítale. ¡Tacos al pastor! Grita, ¡hay hamburguesas! ¡Hay hamburguesas! ¡Va a querer amor! Pues ahí está, amigos, se la están rifando acá. De hecho, este es el primer día que anda por acá el Gringo. Oye, Gringo, ¿y dónde estás ubicado? ¿Es verdad que me dicen que estás ubicado al lado del taller de Rayplugs? Oh, sí, mi gente, estamos aquí ubicados al lado del taller de Rayplugs. Ya saben, los suscriptores que conocen dónde tiene el taller Rayplugs, ya saben dónde venir. Y vemos, Gringo, que hasta aquí anda el chef ya adentro trabajando, ¿ah? Claro, aquí tenemos a nuestro amigo chef. La verdad que estuvimos batallando para encontrar cocinero y la verdad que lo encontramos, gracias a Dios. Y mírenlo, mire cómo mueve ese cuchillo, mírenlo, algo bien, Por eso lo contrataste, ¿verdad? Vale con estos güeyes, ¿sabes? Es que, y allá tiene ya listo, mire su pinche, su trompo encendido con cocinando su taco al pastor. Ya se está acabando el trompo, amigos, así que vengan, ya saben, a probar los tacos del Gringo, que la verdad están chidos, ¿no? Acá ya probé uno y ahorita vamos a probar también lo que anda ofreciendo el día de hoy. Claro que sí, mi gente. ¿Cuál es el taco de la especialidad de aquí? Bueno, que es normal, un taco al pastor. Que compras uno por 20 pesos y se te dan dos. Ah, y tu agüita. Anda regalando otro taco y agua, ¿compras un taco? Así es. No manches. ¿Cómo la ves? Es la inauguración, para que la gente se anime y empiecen a apoyar y todo esto, mi gente. Ok, aquí venimos a no a robarle a la gente, sino que a darle. Hasta regalar, ¿no? Exactamente. No vayan a ser como los tacos de a peso, que fui a comer el otra vez. Oye, de veras que sí, me platicaste de esa acción, ¿no? Ajá. Que fue medio cura. Ajá. Pues amigos, vamos a entrar aquí al food truck del Gringo mientras no hay clientes para ir a ver qué rollo, a ver si nos le estorbamos de aquí al cocinero. Fíjense, aquí luego en la entrada tenemos del rico y delicioso trompo. Ah, ya hasta huele rico acá. Aquí de un lado tenemos un fregadero y de este lado
una plancha, que la verdad la plancha está grande, tiene dos secciones para calentar tortillas y carne a lo mejor acá. Y no sé, aquí hamburguesas, tal vez. Acá del otro lado está la freidora y varios ingredientes de acá. A ver, vamos a checar qué hay acá. Ahí hay unas papas de la licuadora de la casa del gringo. Acá en el otro lado tenemos al cocinero. Ya se está estresando porque lo ando fastidiando acá. No, para nada. ¿Qué traza? ¿Cómo te llamas? Irving. ¿Y qué te parece el compa gringo? Me gusta, está... ¿El gringo? Está, no, está simpático. El lugar de trabajo. Ah, cuando están... Oye, y aquí la técnica para cocinar ese pastor, ¿cómo está? ¿Qué rollo? Pues, prender más o menos la llama a un término medio y estar girando el trompo constantemente para que no se queme y bueno, se vaya cociendo uniformemente. Ok, y seguramente ahí te vas dando cuenta porque ya se va viendo medio tostadito. Ajá, algunos lados, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que van a ofrecer acá? Pues ahorita por el momento estamos nada más con tacos al pastor, hamburguesas con papas y bueno, les estamos regalando el agua gratis. Posteriormente, bueno, ya estaríamos metiendo lo que son las alitas y burritos también. Ok. Entonces, depende. Oigan, ¿nunca van a vender tacos de suadero? Esos están bien buenos. También, ¿por qué no? De bistec, de longaniza, pues vamos a ir metiendo de innovando, ¿no? Día a día. Ok, ¿y qué tal? ¿Sí te fascina tu trabajo acá de cocinero o no? Sí. Yo creo que, pues por algo... bueno, estoy aquí, me gusta lo que hago y pues no es tanto para mí el trabajo, ¿no? Es una actividad que disfruto hacer. Pues ahí está, amigos, ya vieron, ya hicimos la entrevista previa aquí al gringo y a su cocinero. Así que ahora vamos a proceder a probar la comida, a ver si es cierto que dice el gringo que está excelente. Así que vamos a pedir también nosotros. Amigos, como somos miembros VIP aquí, el gringo nos va a cocinar también. Vamos a pedir una hamburguesa. ¿Qué tal están las hamburguesas de aquí? ¿Ya las probaste en tu propio restaurante? Yo sí las probé, la verdad. Y la verdad, me gustaron. Yo las recomiendo, la verdad, porque... Sí, me gustaron. Oigan, por cierto, amigos, a todos aquellos que quieran venir aquí a el restaurante móvil El Gringo, en la descripción está la ubicación. Amigos, chéquense para esperar aquí mientras compramos aquí unas papas. De hecho, estas vienen gratis de la compra de una hamburguesa. La verdad es una cantidad generosa, chéquense nada más. La verdad es que a mí me gustan sin nada de condimentos, solamente con capsun. Y me gusta ponerla en una orillita, ¿no? Para... irme chopeando poco a poco mientras ando hablando aquí con el compa Piolín. ¿Qué vas a querer, Piolín? No, comida. Pruébale. Papotas, ¿eh? Sí, están chidas, ¿verdad? Felicidades al cocinero. Pues bueno, amigos, de aquí mientras vamos a estar comiendo unas papitas mientras esperamos nuestra hamburguesa, porque se amontonó la gente, porque la verdad sí están quedando deliciosos al parecer. El olor es exquisito. Y pues mientras voy a comerme unas papitas mientras atienden a todos los demás. Provechito a su casa. Chéquense, amigos, nada más, por fin tenemos aquí en nuestras manos el delicioso placer de una hamburguesa y unas papas. Con gente aquí baboseando detrás de nosotros porque se le está antojando aquí, no quiero mencionar Piolín, Primo y el gringo, incluso hasta el chef acá. Así que bueno, vamos a proceder nosotros a comer, amigos, lo siento por antojarles hasta su casa. La verdad es que no hay nada así más chido para mí que unas buenas papas, son simplemente con sal y ketchup, son pues, la mejor, una papa como debe de ser, con una hamburguesa como debe de ser también, simplemente recetas originales y nada de estar experimentando, ¿no? Yo quiero probar la hamburguesa a ver qué tal para calificar la carne. La verdad es que sí está choncha, chéquense nada más. Yo diría que esta hamburguesa se ve que por tamaño le va a ganar a la del Taco Game, que no sé si recuerdan, hace un mes aproximadamente fuimos a probar las hamburguesas al Taco Game hasta la Ciudad de México.
pero esas se ven más grandes. Ay, y pues bueno, amigos, vamos a proceder a darle una mordidota. Ahora sí que yo, ahora sí que tanta carne y yo chimuelo, pero vamos a ver qué se puede hacer. Una pintadita. No fuera restaurada, ¿no? Pues amigos, la verdad es que sí está buena. Se las puedo recomendar oficialmente. Si vengan, la verdad es que tuve que probarlo antes para decidir si sí subía este video o no, pero ya que lo probé, deben de venir perfectamente ahorita. Es que bueno, ya saben, en la descripción del video está la ubicación justo al lado de mi taller de fibra de vidrio. Así que ahí nos vemos. Provechito hasta su casa. Pues amigos, ya acabo de acabar. La verdad estuvo muy buena. Y chéquense que al final todavía les pueden regalar agua. La verdad ahorita, agua deliciosa, de agua natural. Huele rica. Hay de sandía y de melón. El día de hoy yo pedí de melón porque es la que más me gusta. Así que me voy a aventar mi traguito también. Mmm, exquisita. Mesero. 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 Oye, mesero, ¿me puedes dar un taco? ¿Tienes de suadero? No. ¿Todos de qué tienes? De carne maciza, al pastor y longaniza. No, entonces dame uno del pastor, por favor, ¿no? Para probar los tacos. ¿Es cierto que están grandes aquí o son como los de a peso? Muy grandes. Entonces dame uno, a ver qué tal. Ahorita te lo preparamos. Amigos, chéquense qué tal está la noche, que el trompo ya casi se acaba, apenas iba a alcanzar para nuestro taco. Al parecer sí está muy, pero muy bueno, ya que ya casi se acaba en una noche, primo, ¿eh? Amigos, chéquense, nos acaban aquí de dejar nuestros tacos, la verdad es que se ven muy buenos, y acompañados con un vasito de agua de piña. Como pueden observar, ayer ese rato también tenían de melón y ahora tenemos de piña. También había de sandía, pero pues ya se están acabando. Son simplemente que quería probar todas las aguas también. Chéquense, aquí el mesero acaba de dejar las salsitas también. En este caso hay dos, como siempre, clásica verde y roja. Bueno amigos, ya tenemos musiquita también para disfrutar nuestros tacos, así que vamos a proceder a degustarlo. Chéquense nada más, ay, 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 papá, qué deliciosura. Voy a probar uno con salsa verde y otro con salsa roja. Vean nada más qué tacotes, provechitas a su casa, a ver. Y luego todavía un vasote de agua gratis. Amigos, aquí sigue la demanda alta. Chéquense nada más, como lo vimos en Bob Esponja, la parrilla llena de hamburguesas. Ay, ay, ay. También esa freidora a todo lo que da, freyendo ahí las papitas. Entonces, amigos, de aquí el gringo sigue trabajando igual. Oye, gringo, ¿el día de hoy te tocó manipular el chile? No, me tocó pelarlo, viejo. ¿Te tocó pelarlo? Eso está peor. El chile, este el chile, carnal. Por eso se oye medio... Pero ni lo estás pelando, lo estás picando. Pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Comparten los videos. Estamos a punto de llegar ya a 12,000 seguidores en el canal de RayPlogs. Y a también unos cuantos más en TikTok y en Facebook. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, vengan a la food truck del gringo, que está justo al lado del taller de RayPlogs. En la descripción, no me canso de decirlo, está la ubicación. Así que los esperamos de aquí desde jueves a domingo, ¿no? Desde jueves a domingo, mi gente. Gracias y apoyen al pinche Portillo Blogs, el gringo, mi gente. Gracias, estaré muy agradecido. Claro que sí, aquí lo esperamos. Dale amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.